Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero mostrarles mis esmaltes favoritos para Navidad y también para las fiestas de final de año. Aún no sé cuántos voy a mostrarles porque son muchos y no sé por cuáles me voy a decidir al final, pero vamos a empezar con los colores más tradicionales. Vamos a empezar con este de Orly. Este es un rojo muy bonito, tiene destellitos dorados, queda muy bonito casi a la primera capa. Es una de las cosas que me gusta mucho de esta marca y este es en el tono Artisan. El siguiente es este de China Glaze. Este acaba de salir en la colección The Grinch en este 2018. Este es en el tono Ho Ho No y está muy bonito. Es un rojo más intenso que el anterior y este tiene también brillitos dorados, aunque no se aprecian tanto en la uña, pero también queda muy bonito. Está hermoso, me gusta mucho también. Y seguimos con este de Soya. Este es el color Zara. Este es un rojo, pero no tan brillante como el otro. Queda como entre rojo y rosa fuerte, algo así. Y tiene como un terminado metálico. Eso también se ve muy bonito. Y me gusta mucho. Casi queda perfecto en la primera capa. También perfecto para estas fiestas. Ahora seguimos con uno que es un poco más claro. Este es de Sinful Colors. Este es en el tono Holly at Me. Este está como entre rojo y naranja, también tiene destellos dorados, muy muy finitos, pero también queda muy bonito. También queda casi perfecto en la primera capa, muy bonito también, otra opción muy buena. Bueno, ahora seguimos con los verdes. Este es de Soya, el color es Mérida, queda tan bonito. Este tiene un terminado que a mí me encanta, cuando seca, seca bien brillante, queda bien en dos capas. Y los brillos no se pegan a tus uñas porque son tan finitos, no se pega al momento de retirarlo. Queda muy, muy bonito. Este está perfecto para Navidad. El siguiente es este de Simple Colors. Este es un tono entre verde y agua. Queda muy bonito. El terminado de este esmalte es como metálico. Queda muy, muy bonito. También casi queda perfecto en una capa. Este es en el tono I Pine For You. Y también me encanta este color. Muy bonito. El siguiente es este de Soya, es un dorado que queda muy bonito, queda bien en dos o tres capas dependiendo tu gusto, puedes usarlo en todas las uñas o solamente pintar las cuatro de rojo y una dorada y queda perfecto, queda muy bonito, brilla mucho y es un dorado perfecto para las fiestas, me gusta mucho. Este es en el tono Astrid. Otro dorado también viene siendo este de Sinful Colors, este es en el tono Golden Goodness. Ese también queda muy bonito, no queda tan brillante como aquel, pero es un tono dorado también muy bonito que puedes combinar o también pintarte todas las uñas si así lo deseas. Queda muy bonito también, queda bien en dos capas. El siguiente es este de Color Club. Este me gusta mucho, siempre lo uso solamente en una o dos uñas, nunca me las he hecho como todas del mismo color porque es como un poquito escandaloso, pero queda muy bonito. Tiene muchos brillos en dorado y plateado de diferentes tamaños, queda muy muy bonito. Con una capa queda perfecto, nada más que yo a veces siempre aplico dos. Y este es en el color Three Wishes. Este me encanta también, queda muy muy bonito. Uno de mis favoritos. El siguiente es este de Soya, es un azul y queda muy bonito. Tiene el mismo terminado que este verde, Mérida. Este es en el tono Dream. Este también queda tan bonito, brilla bien mucho cuando se seca, queda perfecto en dos capas y de verdad que es uno de mis favoritos. Este es un color que me gusta mucho. Luego tenemos este es un Pixie Dust, también es de Soya, este es en el tono Naughty. Me gusta bien mucho, este sí me gusta aplicarlo en todas las uñas, aunque se vea todo brillante. Este es uno de los que sí me aplico así en todas mis uñas, no solamente en una. Tiene brillos en diferentes tamaños, es un poquito difícil de remover, pero la verdad como queda, vale la pena, a mí me gusta mucho. Continuamos con este plateado, este también es de Soya, este queda muy bonito también, este me gusta tanto para estampar encima de un color rojo, negro o azul, porque también queda muy bonito para estampar, y si no también solamente para la uña completa, queda muy bonito. Perfecto en dos capas, tiene un terminado metálico brillante, es un plateado perfecto, muy muy bonito.
Este es en el color Trixie. El siguiente también es de soya. Este es un Pixie Dust. Este tiene terminado en textura. Es como un negro o gris oscuro con mucho brillo plateado, seca mate, pero queda divino. Queda muy bien en dos capas. Y el color es Dahlia. Seguimos con este otro de soya, también el mismo terminado de los anteriores. Este es en el tono Python. Queda muy bonito. Este color es como un tinto, como un plum. Y tiene mucho brillo también, que no es difícil de remover de las uñas. Seca rápido, brilla muy bonito. También es uno de mis favoritos. Si no te gusta el color rojo, esta es muy muy buena opción. No puede faltar un blanco también, como para la nieve. Este es de Sinful Colors. Es de la colección que hizo Kylie Jenner con ellos. Creo que ya hace más de un año. Es blanco, tiene destellos dorados. Queda muy bonito, casi opaco en la primera capa. Tiene muy buena consistencia esta marca. Me gusta mucho también por eso. Y no sé si ya les mencioné, el color es Coconuts. Ese también queda muy bonito como para que estampes sobre él un color rojo o un color verde. Divino. O también dorado. Quedaría muy bonita la combinación con este y un estampado dorado. Perfecto para las fiestas también. Vamos con estos dos. Este también es de soya. Este es un Ultra Pixie Dust. Este es en el color Cosmo. Este está muy bonito también. Lo puedes usar en todas tus uñas, solamente en una o dos si no te gusta mucho el brillo. Pero queda divino. También seca rápido. Queda como un poquito como con textura, pero con una o dos capas de brillo. Queda muy bonito y además brilla bastante. Si te gusta ponerte las uñas rojas o negras, solamente un color cremoso, esta es una buena opción para un topper. Este es base clara con todos los colores navideños aquí en la botellita. Este es de la colección de Grinch que salió en este año. Y este es en el tono Resting Grinch Face. Está muy bonito, también queda muy bien como topper o lo puedes usar solo en una sola uña, como a ti te guste. Es muy bonito también. El siguiente es este de soya. Este es en el tono Storm. Este es un esmalte también con mucho brillito, pero es muy muy finito. También no cuesta nada trabajo quitarlo de tus uñas. Este está perfecto para las fiestas de fin de año. Seca muy brillante y con capa de brillo aún mejor. Este es uno también de mis favoritos. Bueno, pues esos fueron uno de mis esmaltes favoritos para las fiestas navideñas y de fin de año. Cuéntame cuál te gustó, qué color prefieres usar tú. Regálame un like si te gustó este video, suscríbete si no lo has hecho y te espero en el próximo. Adiós.